Buenas noches, soy el ingeniero Jaime Andrés Aviles Altos y estamos en Capacitate 5, módulo Administración de Hoteles, eh, con la lección número 2, que es organización y administración de un hotel. Perfecto. Bueno, voy a citar a, al señor eh, Dennis Foster, eh, que es un afamado escritor hotelero, que básicamente eh, nos dice que todo hotel es un negocio y un negocio necesita que se organice sus funciones para qué? Genera ingresos. Partiendo de este punto, podemos decir que eh, los hoteles tienen que organizarse ¿no? para poder desarrollar su negocio. En este sentido, podemos decir que podemos comentarles que todo hotel necesita un proceso para que se pueda desarrollar eh, sus técnicas y, por ende, al tener un desarrollo, su servicio al cliente puede tener un poquito más de enfoque en lo que vamos a organizarnos en el hotel. Bueno, podemos, podemos comentarles que en la elección del hotel hay dos, eh, dos partes fundamentales que se pueden mencionar en los hoteles. Uno es el front office. El front office no es nada menos y nada más que es el front of the house. ¿Qué le decíamos el front of the house? Es la parte en la cual eh, el cliente, o sea, los empleados están a disposición del cliente. Son los que los huéspedes ven. Usted cuando va a una recepción siempre va a encontrar personas en recepción, en el área de teléfono, en el área de consejería. Estas personas son el front of the house. ¿Qué son el front of the house? Básicamente las personas que están atendiendo al cliente. Y a su vez son las personas que tienen la responsabilidad de dar un servicio a los huéspedes. Otro, otra parte fundamental de la organización del hotel es el back of the house. ¿Qué es, ¿Qué es el back of the house? El back of the house son las personas que trabajan detrás del hotel, las personas que nosotros no vemos, que son por ejemplo la parte de administración, contabilidad, mantenimiento. Eso forma parte de la organización de un hotel. La tarea principal de, de, del front of the house es dar la bienvenida, el recepcionista dar la bienvenida, administrar habitaciones, manejar quejas, también generar y gestionar todo lo que es la parte operativa no en torno al cliente eso es lo que básicamente es el front no estar de frente al cliente y el back son todos los procesos administrativos mientras que el chico de recepción atiende al cliente lo recibe le da una sonrisa le da la habitación que desea le ofrece la tarifa del hotel en la parte del back of the house, que son la parte de reservaciones, la parte que está atrás que no vemos, ellos la parte de la administración. ¿Qué hacen estas personas? Básicamente, la parte de reservas es la que reserva, como su nombre dice, las habitaciones. Es la parte operativa, la parte que eh, asigna habitación, la parte que administra la parte, la parte trasera, como podremos decir, de los hoteles. Podemos también comentarles: aquí tengo un organigrama, un organigrama. Eh, eh, realmente que lo, lo estamos viendo en este momento. Muy sencillo, pero es para que ustedes se den cuenta cómo se puede organizar un hotel de la mejor manera. Esto es un más de un hotel de mena categoría. Como vemos en la diapositiva, tenemos al gerente administrativo, ¿no? que es la cabeza principal. Después del contralor, que es la parte financiera. Muchas veces el gerente administrativo, su mano derecha o su segundo al mando, es su controlador. ¿Por qué? Porque es el que maneja todos los ingresos, la nómina y eh, el que está muy pendiente de los ingresos y egresos del hotel bajo del gerente administrativo están los recepcionistas no esto es un hotel de mera categoría no ellos son los que eh, están como quien dice administrando la operación la cual puede eh, delimitarse que también administran la parte de mantenimiento camareras y el restaurante no y finalmente abajo del restaurante tenemos lo que es son los mesoneros y el cocinero Listo, recordemos que la industria hotelera es una industria no convencional, por lo tanto, no todos los hoteles son idénticos, a lo, o sea, no todos los hoteles se parecen, por, lo, por ende, usted tiene que revisar mucho cuál es el personal que tiene, revisar para que usted pueda organizar su hotel. Este es un organigrama que les presenté hace un momento, es un organigrama típico, pero hay hoteles que tienen diferentes organigramas y diferentes jerarquías, por ende, no es similar todo. Ahora vamos a hablar un poquito de las divisiones de los hoteles. ¿Cómo se crearon las divisiones de los hoteles? Los, las divisiones de los hoteles se crearon por qué. Porque había muchos departamentos que realmente tenían algo en especial, algo que los unía, pero no se sabía realmente, o sea, sabían que era lo que los unía, pero no se, no se involucraban y por ende trabajaban uno por su lado. Entonces, ¿qué nos dice en su, en su libro de gestión de hoteles, editorial Vértice, 2008? Una editorial muy importante nos dice que las propiedades grandes, los hoteles internacionales, los grandes hoteles internacionales, Americanos, que fueron los que comenzaron esto de, la, de las grandes cadenas hoteleras, que dijeron? No, vamos a estandarizar todo, en el sentido de que vamos a comenzar con procesos, vamos a tener personas responsables que administren cada departamento, porque si no, cada departamento, al no tener una persona, una, un jefe o un gerente, pues no va a cumplir los estándares que se obligan en las grandes cadenas internacionales. Por ende es que es importante saber cómo son las divisiones de los hoteles. Podemos decir que una división importante en el área de, de un hotel es la división de habitaciones. ¿Por qué? Porque el área de reservas, recepción y ama de llaves son las áreas que básicamente, ¿qué los une a estos tres departamentos? La habitación. Entonces, lo que hicieron las grandes cadenas internacionales es dividir, hacer divisiones, pero por áreas, ¿no? Por ejemplo, la área, la división de habitaciones. En esta división tienes la parte de reservaciones, recepción y ama de llaves, ¿no? Todos van en conjunto, ¿por qué? Porque trabajan sobre un mismo sentido, que es tener una habitación para que los clientes eh, pues tengan la mejor estancia posible. Listo. Hablemos un poco también de la, estru la estructura de un hotel, ¿no? Para poder tener una idea más amplia, cómo se estructura un hotel. Primero tenemos el gerente general. El gerente general es la persona que está... Es la persona, el, 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 como que podemos decir, la persona responsable, la autoridad de mayor jerarquía en el hotel. ¿Por qué? Porque esta es la persona que sobre él reposa toda la responsabilidad sobre el manejo, la administración y las ventas que tiene el hotel, ¿no? Es una persona que eh, tiene que tener muchas cualidades, entre esas, eh, básicamente la de liderazgo, ¿no? Porque él tiene que incentivar. Recordemos que la industria de la hospitalidad es una industria muy sacrificada y las personas me incluyo, yo trabajo en hoteles, las personas que hemos trabajado en hotel sabemos que lo más importante es sentirse en casa, por eso es que la persona el gerente general de la, la empresa tiene que ser una persona que esté muy en contacto con los, con los con los empleados, ¿por qué? Porque si un empleado no está contento en un mercado como el hotelero que están sacrificado, recordemos que son 24 horas al día, nunca se para y por eso necesitamos una persona que siempre nos dé una sonrisa o siempre nos, nos dé un ánimo o nos dé un apoyo porque depende de él muchísimo que todas las personas trabajemos con un, con un incentivo que es que él esté muy pendiente de la organización del hotel. La, la segunda estructura del hotel serán las habitaciones. Las habitaciones es un departamento fundamental. ¿Por qué? Porque sobre él reposan los tres subdepartamentos importantes de la área de habitaciones, que son la recepción, ama de llaves y servicio de personal uniformado. Vamos a hablar de cada uno para que ustedes tengan un poquito una referencia de qué hace cada, cada obviamente, cada subdepartamento del área de habitaciones. Primero, comencemos con el departamento de recepción. El departamento de recepción. Como ya lo hemos mencionado en la clase 1, lección 1, es responsable de los registros de entrada y salida de los huéspedes. ¿no? Tienen tres turnos. Usualmente los turnos suelen ser comenzando de 7 de la mañana a 3 y media de la tarde. El otro, segundo turno de 3 de la tarde a 11 y media de la noche. Y el último de 11 y media a 7 de la mañana. Así cubre las 24 horas y el cliente puede acercarse al counter cuando él desee. Es importante recalcar que hay un supervisor de turno que está encargado del departamento de, la de la recepción. ¿Qué hace el supervisor de turno? Tiene una, lleva una bitácora. ¿Qué es esta bitácora? Nada más y nada menos que un libro en el cual se ponen las novedades. Porque ustedes saben que un departamento de recepción es un departamento donde pasan muchísimas cosas. Gente que entra, gente que sale, se maneja dinero. Entonces, básicamente, la parte de recepción tiene que haber una persona, un supervisor que maneja una bitácora y pues obviamente esté pendiente de las personas que trabajan en ese departamento. El, departamento, el personal de de es el personal que pues administra la limpieza diaria de las habitaciones. Y el servicio de blancos. El servicio de blancos básicamente son las toallas, sábanas, no los manteles. Entonces, el personal de mayaves, ¿qué es lo que hace? Responsable de limpieza de las áreas del hotel, tanto de habitaciones como áreas públicas. Recordemos que no solamente son habitaciones en hotel, tenemos también áreas públicas, las oficinas corporativas, tenemos también salón de eventos, en el cual la ama de llaves tiene que tener, eh, cumplir con los altos estándares que eh, caracteriza a este departamento. El servicio de personal uniformado, el servicio de personal uniformado es la persona que son los botones, son los conciertos, una palabra francesa que significa botones, y es la persona que te da la bienvenida al hotel, que te abre la puerta, que es una persona que tiene que tener mucho, bueno, como todos en la lotería tenemos que tener mucho carisma, mucha alegría, una gran sonrisa, ¿por qué? Porque son la primera imagen cuando usted, por ejemplo, cuando llega usted de viaje, pues el concierge, el botón es la persona que lo recibe en el aeropuerto, lo trae al hotel, le coge las maletas. Estas personas tienen que son, son personas que también le enseñan la habitación, le muestran todo. Por eso es que la persona que tiene que trabajar en este departamento de consejería es una persona que tiene que hacerse muy bien los horarios, eh, los horarios de los restaurantes, horarios, horarios de entradas y salidas de aviones, de perdón, aerolíneas. Y básicamente también tiene que saber mucho de su ciudad, ¿no? Porque muchas personas vienen del extranjero y es la persona que le pregunta qué podemos hacer, qué cosas turísticas ofrece la ciudad. Alimentos y bebidas. Este es un departamento que es también, como todos. Fundamental en el hotel. Se podemos decir que eh, la cabeza principal es el director de elementos y vidas y tiene dos subdepartamentos. La área de banquetes, que es la área de los eventos, no podemos decir que hay dos tipos de eventos entre esos, ¿no? Los eventos corporativos y los eventos sociales. Los eventos corporativos son los eventos que son seminarios, ruedas de negocios, eh, eh, esos son los negocios corporativos. Y los, eh, los eventos sociales son los matrimonios, quinceañeras. Eventos sociales que pueden ser puede hacerse dentro o fuera de atrás. Entonces, el gerente de alimentos y vidas, eh, el director de alimentos y vidas tiene que manejar mucho al departamento de banquetes, que es el que mencioné, y el otro subdepartamento de elementos de vidas es el, la gerencia de restaurantes y bares, que eso se encarga básicamente de tener toda la área de restaurantes, eh, de los restaurantes del hotel, como es el cambio de menú de cartas, como es de repente también la oferta gastronómica, reservaciones de, de mesas, etc. Y a su vez está conectado el director de elementos de vidas con el chef ejecutivo, con el cual los dos a su vez trabajan para que el departamento siga adelante. Eh, tenemos también lo que es otro departamento, estamos mencionando la estructura del hotel, estamos hablando de los departamentos punto por punto, es el departamento de marketing y ventas. Este departamento está encargado de vender el hotel, vender sus habitaciones, vender el producto que ofrece. Ustedes saben que los dos productos principales de la venta de un hotel son las habitaciones y son los eventos. Entonces, podemos dividirlo en cuatro partes. Primero, ventas generales. Segundo, ventas de grupos y convenciones. Tercero, ventas de banquetes. Y cuarto, publicidad. El primero, que es Qué es lo que es eh, la venta generales son usualmente los departamentos de ventas de los hoteles tienen ejecutivos de ventas. ¿Qué hacen estos ejecutivos de ventas? Salen a buscar a la calle clientes. ¿Clientes para qué? Para traer clientes al hotel, para que utilicen las habitaciones. Empresas corporativas, se visita siempre empresas corporativas y empresas turísticas, que lo que basan es traer clientes al hotel. La venta de grupos es otra de las partes importantes del departamento de marketing. Esta va enfocada en grupos, ¿no? Eh, ustedes saben que Guayaquil es una ciudad muy corporativa, donde hay muchísimos eventos internacionales. Entonces, ¿qué hace la persona de grupos? Visita agencias, visita entidades, este, organizaciones, eh, no Gurna, ONGs, puede visitar congresos, federaciones médicas, para traer grupos al hotel y eso sube la ocupación de los hoteles. El gerente de convenciones, en cambio, administra y coordina los diversos elementos que se requieren llevar a cabo de los servicios mencionados. y finalmente el gerente de banquetes es el que, pues, eh, el básicamente el que opera. no, cuando el cliente cotiza, nosotros cotizamos en el hotel, el gerente de banquetes es el que, el que hace que toda la operación, todo lo que pidieron, por ejemplo, si pidieron eh, un tipo de montaje especial, un tipo de arreglo especial, eh, pues esos son las personas que eh, básicamente desarrollan ese tipo de Listo. Y bien, queridos amigos, hemos llegado al final de esta clase. Deben tomar en cuenta que una de las premisas de éxito de la administración y organización hotelera es siempre tener al cliente en el centro de todo. La próxima clase tendremos a, hablaremos y trataremos acerca del manejo tarifario hotelero. Hasta la próxima.